Señalaron los líderes estudiantiles del Atlántico que desde hace 3 años están impulsando la tarifa diferencial. Sin embargo, explicaron que pese a que la administración departamental llegó a un acuerdo con ellos de arrancar con un plan piloto, esto quedó frenado por lo que consideran hubo falta de voluntad política. Hicimos el proceso, recogimos la documentación que nos pedía la gobernación, nos sentamos con los transportadores, pero cuando entregamos todo a la gobernación, todo quedó ahí, todo quedó en palabra. Expresaron que muchos estudiantes han desertado de las aulas de clases por dificultades económicas para asumir el costo del pasaje. ¿De qué es necesario que ella como gobernadora pueda cumplir a los estudiantes de manera responsable y comprometida? Ellos le hacen un llamado a la gobernadora electa. Creo que es uno de los motivos que más lleva a la deserción estudiantil, no tener los recursos monetarios, porque si no comes, no tienes pasajes, si tienes pasajes no comes. Manifestaron que la iniciativa ayudará a promover la educación.